<laughs> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Tenemos un programazo esta noche, pero antes, antes de cualquier cosa, y acaba de salir su mensaje en la pantalla, quiero mencionar que hoy fui al súper. Voy al súper, voy al súper, hoy fui al súper. Y entonces... Me dicen, ¿Van Hernández? Y digo, sí, a, a su servicio. Buenas noches. Me dice, soy Mohamed. Y yo, ¡Mohamed! En serio que hoy, hoy hice algo diferente. Regularmente es se toman una foto conmigo, o yo me tomé una foto con Mohamed, a ver si ahorita hay chance, la pasamos aquí en el programa, así que tuve la oportunidad de conocer en persona a Mohamed, Mohamed malas noches, veo que ya te estás reportando ahí está tu saludo, prometí que le iba a hacer eh, un placer, ya poner una cara a, a, ahora sí que a, a la persona que siempre está en el chat acompañándonos todas las noches eh, bueno, estamos a nivel nacional el grupo Audiorama Comunicaciones en todas las páginas, en todas las redes sociales para que nos vayas siguiendo, participe con tus comentarios, mándanos un mensaje de WhatsApp al más 656 dos seis cinco para que puedas participar ahorita eh, en las lecturas de Yamarash. y empezamos ahora sí con Toñito, Toñito, malas noches, cómo estás? Hola, qué tal, malas noches. Gracias, gracias. <laughs> Híjole, Toñito, este como que de repente se va a mutear tu micrófono y te vas a dejar de escuchar. <laughs> Híjole, Hí. oye, Vane, que te hicieron alcohijas, Vane. Oye, eso es otra cosa. Le, le, yo estoy emocionado, mando una fotografía con Mohamed. Eh, estoy con Mohamed, mira, Toñito, conocí a Mohamed. Y luego, Toñito, ¿y por qué traes chamorra? Es punto muy válido, Toñito. Eh, todo el año uso chamarra. Entonces, Aunque estemos a 40 grados centígrados. Sí, hay un personaje muy famoso en Ciudad Juárez que, o había un personaje muy, fam muy famoso en Ciudad Juárez, eh, que le decía en el Cobija, si me comparó. No sé si tengas la foto y te la, 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 la pones, pero. Ahorita más tarde la ponemos. Ahorita más tarde la ponemos. Ok, Toñito, este, pues tenemos una noche muy interesante. Hoy tenemos a un invitado desde, desde Guadalajara, Román eh, Hernández, que nos va a estar platicando sobre un libro que tiene eh, eh, Deimos, que son, es Terror Sin Límite. Y son cinco historias de terror. Ahorita nos lo va a estar platicando a detalle. Entonces, eso va a estar bien, bien terrorífico esta noche. ¿Ok? ¿Estás listo? Preparado. Eso. Tú, tú muy bien. Tú muy bien. ¿Qué tenemos esta noche, Toñito? Tú me dices. Mira, ¿qué te parece, Van? Ya es que hemos estado hablando de. Mmm, bueno, últimamente de los videos donde la gente se ve que está platicando con alguien y resulta que no hay nadie. ¿Ajá. Este video me lo enviaron a mí en el, en el, por WhatsApp. ¿Qué te parece? Y si lo vemos y ahorita lo comentamos. Ok, adelante, adelante. Eso está interesante. Mira, haz de cuenta que. Eh, la señora que se mira en el video Es la enfermera ¿sí? Ese día fue un sábado en la mañana es, eh, Por lo regular casi no hay tiempo extra Entonces Se le hizo extraño a la enfermera Ver a una persona Y más se le hizo extraño, extraño Verla sin bata Y la enfermera le dijo Oiga, ¿por qué andas sin bata? dijo, no, pues es que no me dijeron nada Dijo, no, es que deben de traer su bata Y dijo, yo no traigo bata porque yo soy la enfermera Dijo, ah, sí, ok. Y ya así quedó. Entonces la enfermera fue con los guardias y le dijo, oiga, allá anda una muchacha del tiempo extra sin bata, ¿le pueden dar una bata, por favor? Dijo, no, es que no se quedó nadie operativo. Se quedaron puros administrativos, que vienen siendo por pues, los de oficinas, eh, enfermería y seguridad nomás. Ah, ok, no, es que allá anda una muchacha y anda sin bata. Dijo que no le estaban diciendo nada. Dijo, no, de hecho, mujeres nada más, hay tres que viene siendo la, la de seguridad, la de enfermería que es usted, y una de cafetería dijo, operativo, no hay nadie. Dijo, ¿cómo? Pues si la acabo de ver, dijo, no, no hay nadie, nomás hay tres mujeres registradas y no puede haber otra persona. Dijo, ah, que pues, se quedaron con la duda y que fueron a ver y que no, que en el video sale que la señora está hablando sola. Entonces se investigaron y a esa muchacha hace un año que se murió, pero trabajaba ahí. <laughs> y esto es Ciudad Juárez. Tenemos ese testimonio, tenemos ese video. Ahorita lo vamos a estar platicando con los invitados. ¿toyito? Excelente, excelente video. Oye, por cierto, quiero mandar saludos a Historias para no dormir a Oaxaca viviendo el miedo y a la cajita del terror que se están uniendo ya al programa. Recuerden compartir, compartir, compartir y comentar todo lo que puedan aquí en el chat para que sus mensajes vayan apareciendo y para que el algoritmo nos vaya levantando todavía más. Y ahora sí vamos a decir malas noches a nuestro buen amigo Yamarash en la Ciudad de México. Yamarash, Yamarash, te invoco, te invoco, estás ahí, ahí está Yamarash, has aparecido, ¿cómo estás? Malas noches. ¿Qué tal? Vane a todo el auditorio ya una noche más de sentir el terror, de evidenciar todos los fenómenos paranormales que existen, de escuchar los casos, los testimonios, ver los casos y un super invitadazo desde allá, desde Guadalajara. Entonces, muy buen programa que se tiene para hoy. Y sí, y ahorita que dices los testimonios, eh, recuerda, hace poquito nos empezaron a mandar testimonios en vivo. Los testimonios sí. que nos mandes al WhatsApp con video o con audio los estaremos pasando en el programa. Si tienes algo que nos quieras contar así de terror, también te pasamos al aire. Entonces, ahí están apareciendo los números en pantalla: más 52 ocho 562 seis. Oye, y lo padre de esto es que lo platicamos, checamos todos los detalles y, sobre todo, hay un puente de comprensión porque aquí sí creemos en todas esas cosas que en muchos lugares es niegan no todavía más que creer estamos viendo las evidencias por ejemplo ahorita dice Diana Herrera dice qué miedo se me puso la piel chinita eh. Dice Lissette Yamarashi haciendo su ritual. Antes de empezar el programa, te agarramos ahí haciendo tus polvos mágicos. <laughs> y Mohamed ya también te está saludando. Luis Ibarra saludos a los del Umbral del Misterio. A todos ustedes un fuerte, un fuerte abrazo también a Lucy. A Ramiro se está también reportando. Recuerden poner desde dónde nos están escribiendo. Roberto Gutiérrez dice: malas noches. Y, y ahí se va, Robert AP, feliz, uh, feliz Navidad, dice, no, feliz noche eh, y me, Miguel Ángel ha sido, dice también, buenas noches Luis Hernández, eh, Diana Rey, ya le habíamos dicho, bueno, ahí se van reportando todo, todos Julissa, también llegó un Martín, mensaje Martín, por Martín. Whatsapp que dice, muy espantosa noche en este programa tan increíble, me gustan las historias, un abrazo con cariño para César Matías de parte de Adri, del Estado de México Wow, saludos Salud, hasta saludos. el Estado de México te quedan ahí más cerquita a, a ti Yamarash eh, bueno, te, ¿les parece si presentamos a nuestro invitado de esta noche? Claro que sí. Sí, 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 sí. Ok, entonces eh, vamos a conectarnos en este momento a la ciudad de Guadalajara y tenemos a Román aquí en pantalla ya con nosotros. Recuerda que si nada más estás escuchando el audio podcast, pues tú muy bien, pero también puedes ver los videos para que conozcas uh, a Román. Román, malas noches, te mandamos eh, un fuerte abrazo de oscuridad desde aquí, de el norte del país. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y aquí con gusto participando con ustedes. Al contrario, gracias a ti por haber tomado eh, esta, esta llamada. Mucha gente eh, tiene más sentido común y nos saca la vuelta. Y hacen bien, hacen bien. Tú, <laughs> tú, tú sí aceptaste estar con nosotros esta noche y lo agradecemos mucho. Eh, tienes un libro, Román, un libro que habla de cinco historias de Guadalajara. Cinco historias de terror wow. de que te contaron en algunos casos. Directamente. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Sí, mira, el libro que publiqué en el 2019 se llama Deimos Terror Sin Límite. Desgraciadamente no tengo una copia, pero ya me están compartiendo la imagen. Se los agradezco. El libro se publicó en el 2019. Tal como lo comentaste, son cinco relatos que lo que tienen en común es que estas historias se inspiran en la ciudad de Guadalajara, con escenarios o lugares que existen en la ciudad. Y las historias se desarrollan en, en estos ambientes. Algunas de estas historias son anécdotas de algunas personas, otros son es más que nada como hechos misteriosos que han ocurrido a, a lo largo del tiempo, y otros son este, historias más que nada de fantasía, de terror, en los que me inspiré de, de estos lugares, que es la ciudad de Guadalajara. ¿Has vivido toda mm. tu, tu vida en Guadalajara? Así es desde siempre, ok, entonces no, no, no eres de otra parte que llegaste a, a Guadalajara. Uh, un ejemplo de una de estas historias, así en, 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 en resumen, así en súper resumen corto, cuéntanos una así en, en súper rápido. ¿De qué trata una sí, de las mira. Historias? Una, una de las historias, este, y que es que la que muchos de los lectores me han comentado que les dio mucho escalofrío y les dio mucho miedo, trata sobre un orfanato en donde los niños, bueno, no sé si se pueden decir palabras fuertes en, en el programa voy pero a, a moderar las, puede, ¿Las puedes disfrazar? Las puedes disfrazar. <laughs> okay. Bueno, me parece eso más delicado Ha habido invitados que por lo menos nos recordamos eh, no funciona, eh, pero tratemos de, de moderarnos lo más posible Ok, sí, mira este, una de las historias es de un orfanato que me han comentado los lectores que se les ha hecho muy fuerte o se les ha hecho muy impactante. Eh, en esta casa-hogar, los huérfanos comienzan a aparecer con partes de su cuerpo mutilados: un dedo, una mano o han perdido un ojo. Y los empleados que trabajan en, en esta casa-hogar están investigando qué es lo que está pasando con estos niños, por qué aparecen con una parte del cuerpo faltante. Y entonces descubren una realidad algo monstruosa que se está ocultando en, en esta casa hogar, que es lo que me han comentado algunos lectores que se les ha hecho una historia muy fuerte. La, se llama El fin de la inocencia. Ok, el ¿dónde compro tu libro? ¿Dónde lo compro? Ya lo quiero. Eso, eso suena mucho la despedida del programa que hacemos, ¿verdad? ¿Dónde se puede, en serio, ¿dónde se puede encontrar ese libro? ¿Lo, tienes, ¿Lo vendes en digital o nada más en, en copias de papel? También este, ahorita por el momento lo tengo en físico. Es Está en plan de hacer este libro digital y poderlo distribuirlo con mayor facilidad, pero en físico pueden conseguirlo. En, en la página de Facebook que se llama Editorial Edalca y en poniéndose en contacto con la página de la editorial pueden adquirirlo eh, cuentan con servicio de envío a domicilio han hecho envíos a, a diferentes partes de la ciudad y también o me pueden contactar directamente también a mí que es en mi Facebook personal de Luis Román Hernández y ahí también tengo este libro, imagínense, si ese es el inicio de esta historia donde ya tenemos niños mutilados, ahora imagínense lo que va a pasar después. Ah, ah, eh, espero que, que esa sea una de las histor historias de, las de fantasía, no de las, que, de las que te contaron. Oye, Román, espero, espero. Oye, y me gustaría aprovechar para invitarte también al bazar místico, a ver si vas por allá a dar una conferencia, y también todo el público que quiera adquirir tu libro, pues te lo pueda comprar ahí, se lo puedas firmar. Ojalá y puedas estar cualquiera de los días que vamos a hacer el bazar místico allá en Zapopan. Así es. Sí, espero estar ahí presente. No, no lo tenía contemplado, pero agradezco la invitación. No sé si también se puede dar este un comercial también así de súper rápido. ¿De, del súper rápido. <laughs> <laughs> sí, como llamarás, este también se está trabajando en un tercer volumen. Es el tercer libro, el primero lo tengo aquí en mis manos, es la primera parte, y este el segundo es el que estamos hablando, y el tercero es el que se está trabajando en la actualidad y ya está a punto de salir, no le falta mucho por, por terminar ese, ese libro. Wow, recuerdo en algún punto este Stephen King hizo, eh, empezó con un capítulo y lo subió en línea. Dijo: Pues si empiezan a comprar el libro, voy a seguirlo escribiendo. Y así iba agregándole al libro. Si ya estás en, en ese punto, a lo mejor suelta un cachito de una historia y lo para que la gente se interese y vaya comprando el libro completo. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Román. Vamos a ir y regresar rapidísimo. Vamos a. Con, con vamos, me refiero a Yamarash, vamos a hacer. 12 de septiembre de 2002. Este, me traía los documentos de la casa, me trajo la camioneta, pero no confío en qué situación viene él. Lo que sí viene, viene bien drogado. No sé qué es lo que él planea o qué hago yo. Si lo acepto o lo corro. ¿Qué opción da? Mira, definitivamente todos estos antecedentes que han sucedido lamentablemente han dejado heridas, donde tú lamentablemente quieres dejarle todo la decisión a terceras personas. Es un momento de tomar las riendas. Si sí me hablan las cartas de que las decisiones no puedes estarlas esperando ni de tu pareja, ni muchísimo menos de un consejo de alguien más, porque definitivamente las experiencias que te ha dejado todo esto han dejado muchas heridas, muchas desconfianzas. Entonces tienes que tomarlas por ti mismo, tomar en cuenta la conciencia y eso te va a decir y discernir lo que mejor te conviene. Ahora sí que regresamos a escuchar más de historias de terror. Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane. Estamos de regreso en mi mundo paranormal, dice Gabriel. Le inviten al bazar, el bazar va a ser en, la, en Guadalajara, eh, principios uh, en de agosto, este, para que en Zapopan, para que vayas y estés ahí con nosotros. Eh, ahorita Toñito mostró un video al inicio de, del programa, el cual fue muy interesante. Hemos estado mostrando videos de ese tipo recientemente. Esos videos Uf. en los que la gente es capturada en video que están hablando con alguien y ellos juran que estaban con una persona. Pero cuando revisan eh, los videos de seguridad, están hablando con nadie, o sea, nadie ahí. Entonces, aquí la pregunta que quiero hacerte a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando: esas pláticas que has tenido durante tu vida, esa gente con la que te has detenido a platicar en el parque, en el trabajo, en la escuela, en, en cualquier lado, ¿Cuántas veces de esas has hablado con nadie? Simplemente no te han mostrado una grabación de seguridad para mostrártelo. O sea, ella, si no le demuestran el video, no se da cuenta que no había alguien ahí. ¿Correcto, Toñito? Así es correcto. Imagínate que me gustaría mucho tener un video tu, tuyo de esos, Toñito, para burlarme mucho de ti. De ti sí me burlaría. Ah, no tienes que hacerlo, yo estoy loquito y hablo solo. <laughs> no, pero uh. es que es que, 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 que difícil eso, ¿no? No, como, sí, la verdad, sí, sí, te, sí te sacaría de onda porque dudarías de ti. Es decir, realmente sí. lo vi, o sea, ¿qué pasó? O como, o como el cuate que pusiste el otro día que, que estaba en el taller y que llegan a decirle que, que arregle su carro, que era el que se había muerto en el carro. Sí, estoy del taller, de mi, de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este va a adelantarlo poquito. El tema de, de la gente que tuvo la noche en la carretera. Él está marcando por teléfono. Está marcando oye, por el que está grabándolo. oye, cálmate, 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 cálmate. Quiero Don Carlos pero oye, escúchame, escúchame un poquito. Tú me estás hablando, tú me estás hablando del accidente anoche. Juan, me estáis huellando ¿cierto? No, pues, es que con don Carlos aquí, me estoy Oye, podéis su subir ¿Sabes qué? Oye, ¿no es que no estoy hablando con nadie, viejo No ser, pues, yo tengo el aquí al frente mío, ¿no? no estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos qué Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado no, para, 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 para. Sube, viejo, sube, vente al tiro, vente al tiro, vente al tiro, vente al tiro. Si, está, si na, No está con nadie, Juan. Viejo, haciendo... no, te estoy, te estoy, tengo grabado. Vente, por favor. Vente. Está súper interesante estos casos. Creo que va a haber una oleada de este tipo de cosas. Román, quisiera saber tu reacción a estos videos que estamos viendo. Eh, ese que es en Argentina, si, si no Chile. me tengo. Chile, Chile, perdón, y el otro en Ciudad Juárez, Román. Eh, ¿Opinión sobre estas grabaciones? Pues no sabría exactamente qué opinar, porque me recordó un video, que creo que fue el que inició esta cadena de videos, de un guardia de seguridad en un hospital, creo que es en, en Monterrey o Nuevo León, no recuerdo qué ciudad de México, qué parte de México, perdón, este, pero es un guardia de seguridad que está en el vestíbulo de un hospital. Y de repente se ve que las puertas de la entrada se abren de manera automática. Ya, ya ves que estas puertas solamente se abren cuando entra una persona, pero cuando se abren no entra nada. Entonces, este, el guardia se ve que está hablando con alguien y él está reportando que está hablando con una persona de la tercera edad que, que tiene que dirigirse a una habitación del hospital y no saben dónde es y quiere que el guardia lo, lo, la guíe. Pero se ve que el guardia está caminando con alguien, hablando con alguien y no se ve nadie. Entonces él reporta que era una persona de la tercera edad, pero no, no hay nadie. Pero eh, ese video creo que sí lo pueden encontrarlo en, en YouTube. Y este Lo único que sí saca de onda es que las puertas de la entrada, como son automáticas, solamente se pueden abrir con la presencia de una persona, pero se abren y no sale nada. Entonces, este, este fue como el primer video que inició la cadena de estos videos en donde hay personas que parecen o se ven que están hablando con alguien y, y resulta ser que no había nadie. Pero es, es lo que puedo aportar de, de opinión. Wow, pues eh, ahí está. Eh, Yamarash, ¿tú qué estás viendo eh, en estos videos? Que no, no es el primero, pero ahora ya lo tenemos aquí en Ciudad Juárez. Ya está más, más cerca aquí del de, de epicentro. Entonces. Mira, yo creo que no es una cadena, son evidencias en diferentes tiempos, porque es algo que sucede muy común. Nada más que algunas veces sí es captado. Eh, son sucesos que de verdad no tienen una explicación porque las personas se ven con esa realidad como están hablando con alguien. En el caso que puso Toñito, o sea, cómo está hablando, cómo si estuviera ahí, cómo si lo estuviera viendo. Y en el caso que dice Román, si sí es un video muy visto, si sí lo hemos visto, el del hospital, donde precisamente se abren las puertas de vidrio, está en el, en el vestíbulo, y son, al final de cuentas, evidencias donde se demuestra que hay algo, ¿no? Tanto a alguien que puede hablar o a alguien que puede percibir un sensor, una puerta. Entonces yo sí consideraría como una evidencia en diferentes lugares, porque una vez sí fue en México y la otra fue en Chile. Y bueno, nos han, este, hemos tenido aquí invitados de Argentina, hemos tenido invitados de toda la República y creo que esto sucede en todos los lugares del mundo. Entonces ver, no haces... tengo, tengo dos videos para ligar con ese, ¿cualquiera? Wow. ¿De guardias el, el o de primero... otra persona? El que quiere. Guardias. Más. Ah, guardias. Eh, guardias, ok. Eso sucedió aquí en México. Escuchen. ¿Tiene audio? ¿A ver, pues. Adelante. A ver, ¿dónde? Adelante. caminen hacia atrás tres pasos. Exactamente, estás buscando a de ustedes. Ahí me Exactamente ahí donde está haciendo su, su movimiento diles. ¿sí? Adelante, lo escucho eh, ya, ya le abrí aquí la malla al 37 ¿Lo dejo que pase uh, del otro lado lo la compañía portón y lo dejo que vaya? ¿O qué hago? No hay nada Hasta ahí, ahí está don Enrique y este, Cristian Está atrás de, de Si ¿Sí ven cómo le pasa la luz a, tra a través. ¡Wow! <laughs> ahí. Ya la bajaste. ¿Qué opinan? Oh, ok, esa está todavía más, más interesante porque ahí es al revés, lo está viendo la cámara y ellos no. Y pasan la luz y atraviesa, y ellos pasan por donde está una sombra. ¿Qué, qué es? ¿Tienes un acercamiento de la sombra, Toñito, de casualidad? No, esta, esta vez sí no. Esta, ok. Mucho ¿Qué? misterio, sin duda yo creo que esto pasa más que lo, que lo anterior, o sea que puedes estar tú en un lugar sin que te des cuenta y porque tienes una cámara de seguridad capta precisamente algo. Entonces, posiblemente ahorita mismo al lado de nosotros hay alguien. <laughs> Hiciste que me pusiera así de chinito, como dicen en los comentarios. <laughs> dice Sergio: Saludos a, a Román y, y de verdad súper recomendadísimo. Deimos Terror sin límites. También dice: Aquí ayúdame con la pronunciación, Toñito. Hidelfonza. ildefonsa Hidelfonza. Y Hidelfonza. Es que yo lo, lo estaba haciendo nomás a, 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 a la alemán. Heidel. Heidls Fonza. Entonces dice, hola Román, saludos, qué gusto verte. Entonces ya se están reportando. Recuerden poner desde dónde nos escriben para, para decir su saludo completo. Mira, Nogales Sonora, de Sinaloa, de este que dice, de Cancún, Villa Sotosh, Paraíso, y de varias partes, ¿eh? de varias partes del país. Perfecto, pues ahí está, de, de, de todos lados de la República se están reportando y preguntamos a Román, ahora sí, este, en este video de, de, de los guardias de seguridad, ¿qué? que están atravesando esa cosa que se ve que está atrás de ellos. ¿Qué opinas de este caso? La, la verdad se me costó como mucho trabajo poder escuchar también lo que decían en el video, porque se escucha muy, muy bueno, el sonido se escucha entrecortado, pero sí saca de onda eh, la luz que se ve que los atraviesa porque no hay ningún objeto. Yo en un principio pensé que era como el flash de una linterna, pero cuando lo vuelven a reproducir, este sí se ve como unas de luz que que los atraviesa, pero no, no sé qué, qué tipo de fenómeno pudiera ser, la verdad. Están haciendo un comentario, Roman, que, que se me hizo muy interesante. Dice, más bien, dice Chispa, eh, más bien son como bucles del tiempo, donde el fantasma no es tal, sino que está vivo. Y, y, y quiero contar una historia de eso. Y por alguna razón, se ve en su futuro, donde ya está muerto. ¡Wow! ¡Qué profundo está eso! Eh. Pero el fantasma no lo sabe. ¡Wow! Eso está interesante. Miguel Ángel dice saludos al licenciado Román Hernández, dice López Barreto Francisco, dice un fuerte abrazo, Vane, y el gran poeta de la noche. Excelente participación. Eh, saludos desde la, las playas de Rosarito, Baja California, que por cierto, hace un par de días andaba en, en Baja California eh, y en California estuve en Calexico, en Mexicali. Y yo pensé que estábamos espantosamente calientes aquí con, con el clima. Allá estaban más, o sea, están más calientes todavía que aquí. Estábamos, eh, ahorita, bueno, yo como lo traigo en mi teléfono, aquí en Juárez era 99, allá estábamos en 106 en este momento, 7 grados de diferencia. Entonces está muy caliente, saludos a Baja California. Eh, y, y traía chamarra, toñito, ¿puedes creerlo? Y, y un saco bueno. también, fue un evento así de saco así sí. como me ves ahorita por eso te dicen el, el Cobijas, el Cobijas era un vagabundo aquí de la ciudad que traía como tres cobertores de esos de gruesos y en pleno calor a de 45 grados los traía encima el pobre vagabundo andaba caminando pero no por los chamarras sino por, lo, por la otra parte, pero bueno sí, entonces ahí está, saludos a Baja California eh, dice Alejandra, saludos Román, es un gusto escuchar tu trabajo eh, ya, ya no veré la ciudad igual Roman, cuéntanos así rapidísimo, así como lo hiciste, eh, así como, como teaser que acabas de hacer, otro pedacito, otra historia así rápido antes de que nos vayamos al corte. Esta es rapidísima. Sí, este, otro de los relatos que también les ha gustado a los lectores, me, me inspiré de un hecho real que, que ha sido testigo la ciudad y también muchas personas. Eh, hace más de 30 años, a finales de los 80 en la ciudad de Guadalajara eh, habían este, homicidios de indigentes y entonces las autoridades este, sospecharon que se trataba de un asesino serial que se le conoció como el mata indigentes, el que salía él por las noches, eh, fingía ser algún indigente, se acercaba a estas personas de escasos recursos y terminaba por quitarles la vida con un arma de fuego. El detalle es que este asesino nunca se supo de él, nunca, nunca dieron rastro. Ni nunca se supo tampoco la identidad de este criminal. Y, y la historia que escribí para este libro está inspirada en este hecho, porque casualmente mm -hmm. los crímenes ocurrían en temporada de lluvias, pero no solamente había homicidios en donde les quitaban la vida con un arma, este, donde aparecían también indigentes como si hubieran muerto de un infarto. Y la unica, única expresión que tenían en la cara es como si hubieran visto algo muy aterrador, como si aquello que vieron fue lo que les quitó la vida y murieron este infartados entonces la una de las historias esta historia se titula los olvidados me inspiré también por la película de Luis Buñuel Los Olvidados por el título en donde hablo sobre cómo nuevamente comienzan a ocurrir estos homicidios en la ciudad de Guadalajara donde las víctimas son indigentes pero ahí también va una cosa ahorita que mencioné indigentes todos pensamos pues sí alguien que está en la calle pidiendo dinero pero las víctimas que aparecen en esta historia son personas como yo, como tú, Vane, como llamarás, que tenían un trabajo, un oficio normal, hasta que de repente lo perdieron todo. Perdieron casa, perdieron trabajo, perdieron dinero y terminaron en la calle. Pero lo más interesante de esto es, porque algunas personas que son indigentes tienen una gran capacidad de inteligencia, saben idiomas, este, saben, tienen conocimiento sobre muchas ramas de las ciencias y están en la calle y terminan locos. Y eso es a lo que apunta la historia, ¿qué fue lo que pasó con estas personas que terminaron en la calle, sin dinero, sin casa y completamente locos? ¿Y qué crees? Esas son las víctimas preferidas del mate indigentes, en donde este ser comienza a aparecer y comienza a echarlos. ¿Y qué pesadilla ser indigente porque ni la policía ni la gente te va a hacer caso? No hay un lugar en donde refugiarse, no hay a esconderse de un homicida sobrenatural que aparece en las calles de la ciudad. ¿Dónde sí. compramos el libro? ¿Dónde compramos el libro? <laughs> Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a Vale, y... perdón. Antes, antes de la pausa me gustaría pasar un, un audio rapidito. ¿Okay? ok, adelante. Ok, creo que tengo problemas para reproducirlo. Vamos a ver. Ok, no, regresando al corte lo, lo, lo reproduzco. Vale. Perfecto, vamos y venimos hasta hacer Mi Mundo Paranormal. No te vayas, aún queda mucho por desconocer. En el mundo paranormal de Vane. ¿Cuántas historias de terror? Pero ha llegado el momento de checar el tarot. Así es que, Toñito, échame el caso. Ok, este es un texto. Dice: Buenas noches, saludos, excelente programa. Si pudieran darme una lectura, se los agradezco mucho. Mi nombre es César, fecha de nacimiento: 11-10 del 75 y es de. Ah, Lagos de Moreno, Jalisco César, mira, ahorita afortunadamente toda la preparación todo lo que tú has hecho para mejorar, lo vas a lograr cosechar y se ve más en el terreno profesional, laboral afortunadamente te vas a colocar aquí está esta carta, en el lugar donde vas a desempeñar con éxito toda esta preparación toda tu profesión y ahí hay una prueba ahorita que te va bien en la vida una prueba sobre todo en las relaciones con la persona con la que te encuentras involucrado sentimentalmente. Entonces, digamos que se está acomodando la parte económica a tu favor y la parte amorosa en una prueba. Ahí puede ser una diferencia, puede ser una situación inesperada, pero si la logras superar, la relación sentimental va a consolidarse y esa virtud del amor también va a estar a tu favor. Una prueba importante para el terreno del amor. Así es que regresamos a escuchar más historias y más evidencias paranormales. Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Bane. <laughs> y estamos de regreso en mi mundo paranormal. Todo bien Todito se escucha ahí perfectamente, ¿verdad? Sí, perfectamente. Okay. Nadie notó nada. Ahora pasa no hacia sí el audio. Exacto, exacto. Este, <laughs> Doñito, hola, soy Elías, me da gusto escucharte. Listo estuvo tan random como, como el, el himno que pusiste al principio. Este dice eh, a, el, el elimina indigentes, para no decir la palabra, era un copycat en Sudamérica. Existen los escuadrones de la eliminación que son grupos que eliminan a indigentes para hacer limpieza o purga social. Estos escuadrones existen. A lo mejor en estos se basaron también para la película de la purga, ¿no? Ah, sí. ¿Sí la has visto, Toñito, esa? Sí, sí la he visto y sí, probablemente sí. Y eh, sí, en Brasil estuvieron más, más fuertes esos, esos escuadrones. ¿eh? Pero sí existió, ¿no? El mata, eh, digo, el purga indigentes de Guadalajara. Los dos, el de, el, de Guadalajara, sí. el de Guadalajara sí, y el de Brasil también, pero en Brasil era un escuadrón, era un grupo de militares que se dedicaban a, a eso pero en ah. masa. Bueno, y ni así tenían miedo, porque continuaron y continuaron, y ya ves que hoy todavía ¿Qué? la fecha. Quiero, quiero comentar algo así rápido, porque el, 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 el texto, el comentario que dijeron hace ratito, se me hizo muy interesante el bucle del tiempo, que decía, eh, lo, lo, lo muestro aquí rápido, decía, eh, más bien son como bucles del tiempo donde el fantasma no es tal, sino que está vivo y por alguna razón se ve, su se ve en su futuro, donde ya está muerto, pero el fantasma no lo sabe. Ok, es, y esto va, va, voy a hacer una plática rápida así con Toñito y luego le, les voy a pasar la opinión a ustedes. ¿Te acuerdas de la abuelita de Lolo, Toñito? Sí, señor. Ok, así rápidamente. Eh, eh, la abuelita de, 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 es, es, era la fan número uno del programa cuando el programa recién empezó. Ella ya no está con nosotros. Y llegamos a convivir algunas veces, eh, porque Lolo también convivía con nosotros eh, eh, como parte del programa en algunas ocasiones. Y la señora era, era pero así, bien dedicada al, al programa. Entonces, ella llegó a reportar en varias ocasiones que había apariciones en su casa. Pero las apariciones, y esto es lo interesante, de llegó a decir que yo me aparecía en su casa. Entonces, está raro, ¿no? Sí, sí recuerdo. Si ¿Sí? sí, recuerdas eso, entonces eso que dijeron ahorita de los bucles del tiempo, el, el como algo que sigue vivo ahorita, pero se está apareciendo la versión muerta del futuro. Este está interesante, está muy profundo y, y y no me acuerdo qué explicación le dimos a, a, en ese momento, Toñito. Pero a lo oye, mejor oye, fue algo oye, también recuerdas que Lolo le tenía un pavor a los extraterrestres. ¿No tendrá que ver también ahí algo o que le tenga que miedo a mí? Sí. No, eso... <laughs> Habría que platicar con él. Eh, está en una planta, de ingeniero. Hay que, hay que, hay que contactarlo y, y, y platicar Contáctelo. con él. Sí. Sí. esta nueva temporada. Sí, porque y una de las evidencias más fuertes que, que, que hemos presentado la encontró él, por cierto, de, del programa. La hemos platicado aquí en el podcast, en el, en el programa de radio. Eh, una de las psicofonías más fuertes, él, él la encontró para que cuente la historia así directamente cómo lo hizo. Entonces, ahí está, ahí está mi granito de, de arena en cuanto a los bucles del tiempo y las apariciones eh, eh, a, a destiempo. ¿okay? Eso está, suena extraño, pero tiene sentido. Eh, ¿no? Empezamos con, 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 con Román. Esta idea está, está, está extraña, pero ¿cómo, ¿cómo, qué te parece? Bien, como nueva cuenta, como te comento, me, me deja sin, sin palabras, pues todo este tipo de, de eventos. Hasta que uno no, no los vive es cuando ya comienzas este, a, a decir, ah, caray, pues sí pasa algo. <laughs> Pero sí, sí te deja sin palabras. ¿Yamarash? Eh, no, pues deja sin palabras. Son cosas que sorprendentes. La verdad es de que da mucho terror también, despierta mucho, mucho terror. Sí, imagínate que me aparezca yo en la casa de alguien, eso sí sería de miedo. O sea, lo admito, sí sería de mucho, mucho miedo. Sí, okay. Consolo, vete. Sí, <laughs> sí, sí, sí. <risa> sí. <risa> no, <risa> pero imagínate que se acabe el programa y luego que salga Bani ahí en tu casa, ¡mua! O que vayas manejando y que salga yo atrás de ti en el carro. Ay, qué miedo. No, sí, sí. Con tu, rica, con tu risa. Con tu risita, con tu risita. Sí, no, dejémoslo así, dejémoslo así. Toñito, teníamos otro video. Vamos a pasar al que sigue. ¿Cómo ves? Ok, para cerrar ya con el tema de la gente que habla con gente que no está ahí. Esto es en una paletería. No. La, la señora comenta de que estaba atrás, ella lavando unos mandiles y le, y le gritaron para que atendiera. Le preguntan que si tiene unas unas, unas paletas, ahí se las va a mostrar y dice, sí, sí tenemos y se las muestra y la, y la persona le dice que no. Bueno, para esto ella reporta que es un señor de mayor de 70 años, ¿eh? Entonces le dice, mira esa paleta le dice, no, esa no, no me gusta. Re, también dice que eh, la persona caminó hacia donde están acá maquinitas y le dice, ¿qué tiene acá? Le comentó lo que tenía, la verdad no le entendí qué es lo que dijo, pero bueno, ahí. Y le muestra qué es lo que tiene y le dice: Nada, tampoco, No, tampoco, no me gusta. Entonces regresa hacia el otro lado y dice: Bueno, ¿y tiene nieves? Dice: Sí. Dice: ¿De qué tamaños tiene? No, pues que chicos, grandes. A ver cómo está el, el chico. Y le muestra: Le dice, Mire, así está ese tamaño. Dice: Pero, ¿sabe qué? Traigo mi billete roto, deje, voy lo, y voy, lo cambio. Y regreso. Dice: Ok, está bien. La señora regresa el cono y va y regresa la, la servilleta. Dice que la señora que ya pensó de que, pues bueno, ya no va a regresar porque, pues así pasa, ¿no? Con clientes de que se, se arrepienten. Y bueno, se va a la señora. Y cuando re regresa el, el esposo de ella más tarde le dice, oye, ¿sabes qué pasó? Es un señor así, medio extraño. Y revisaron las cámaras y sí, como pueden ver, pues no. No, estaba no, no había nadie, la señora estaba hablando sola. Sí, no, qué impactante. Pero sí, mira, ahí se ve la señora clarito que está platicando con alguien. Wow, ok. Y aquí, pues, es gente que no está tratando de buscar evidencias paranormales, gente que no se dedica wow. a esto, gente que está en su trabajo así pues normal en una paletería no o sea no 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 se ve como alguien que que esté tratando de de hacer evidencias pues de falsificarlas ¿Se ve una persona así normal en su trabajo sí, sí, así normal. es que revisen sus cámaras de seguridad porque posiblemente ¿No? van a encontrar algo no por precisamente por lo mismo porque van a encontrar algo qué mejor para que lo presenten aquí <laughs> es, es, es que eso es algo que yo siempre he dicho cuando digo de las psicofonías que graben eh, que busquen una psicofonía. Siempre digo eh, mucho cuidado de hacerlo en tu casa porque luego lo más seguro es de que si sí encuentres algo y luego te va a dar miedo estar en tu casa. Entonces, si revisas tus cámaras de seguridad, van a ser de tu casa o de tu trabajo y vas a encontrar algo. Y quiero que sí lo hagas para que te dé miedo sí. y que no lo mandes programa. Si es, es, sí es interesante este tema, o sea, ¿cuántas veces nos habrá pasado en la vida y no nos hemos dado cuenta? ¿Qué tan creo que es más común de lo que creemos, Toñito. Sí, es mucho Hoy más que común. Vale. tiene el tiempo de revisar? Exactamente. Dice, y a ver. Dice, ah, dice Yulisa de, los, de, de, de la historia de hace, de hace unos momentos: dice, y a la gran mayoría ni los conocía ni sabía dónde vivían. Eh, creo que es sobre la, la historia de, de Román. Eso lo está agregando Yulisa. Okay, de y 6, a 6, Román, 6. Que, nos, que nos cuente, Román, cuál ha sido su acercamiento con lo paranormal, alguna evidencia que alguna vez captó, no sé, su programa, porque déjame decirte que también tuvo un programa que también hablaba acerca del terror, algún suceso que haya pasado más real que nos pueda platicar, Román. Sí, con gusto. Eh, de hecho, ahorita les comenté hace un momento que estoy escribiendo el tercer volumen. Y una de las historias fue la responsable de que me pasara algo bien raro. Este, en este libro se me ocurrió la grandísima idea de buscar una historia. Dije, bueno, ahora vamos a buscar historias, pero que sean más. Eh, alguien que la haya vivido, alguien que la haya experimentado en carne, más, en carne viva. Y se me ocurrió la idea de buscar una persona que viva en una casa embrujada. Y no encontré a la persona con una casa embrujada pero sí encontré una revista que se me hizo muy interesante. Es, este, es una revista de la, de la historia de Guadalajara, que es parte de la Universidad de Guadalajara. Eso es lo más sorprendente, porque, bueno, pudo haber sido un una revista de esoterismo, pero es una revista avalada por la misma universidad, en donde platica la historia de un famoso pintor aquí de Guadalajara, que no voy a decir su nombre, porque me puedo meter en problemas y aparte, este... Hay unas cosillas ahí medias raras con esta persona. Solamente puedo decirles que fue un pintor muy conocido en el siglo XX, eh, creo que fue como entre los 30, los 40 y los 50, este pintor aquí de Guadalajara. Y él tenía una tertulia, él, él hacía reuniones con otros pintores y también con, con poetas, le encantaba reunirse con poetas. El detalle de este pintor, él, él le gustaba mucho la arqueología. Y fue uno de los principales que descubrió lo que es las ruinas del Itzpete aquí en Guadalajara. Entonces, a partir de que él este, encuentra estas ruinas, él se cambia al movimiento espiritista, o sea, él se convierte en una especie como de líder, en donde hacen invocaciones, sesiones de espiritismo, junto con estos pintores, con estos poetas, se reunían en la casa de él para poder hacer estas invocaciones a través de un tablero ouija. El detalle es que a través de esta Ouija invocaban a un ente que les aseguraba el futuro. Mientras lo invocaran, él les podía asegurarles las ganancias. Estamos hablando de personas muy influyentes en aquel entonces en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, este ser, aparte de que lo invocaban en la Ouija, poseía a este pintor. Y en una ocasión, estando poseído, hizo una pintura del ente que lo estaba poseyendo y esa pintura quedó guardada y escondida en su casa. Y, y yo cuando comienzo a investigar sobre este pintor y sobre las cosas que él hacía, porque no solamente hacía sesiones de espiritismo, creo que se metió en cosas y prácticas de ocultismo, porque los lugares que él fundó, solamente les voy a dar una pista, no les digo su nombre, pero este pintor fundó un museo de guadalajara, lugar ¿Es que donde se han ¿Mm? ah, ¡Sí! Vino. Estamos aquí listos con el Google listo para buscarlo. A ver, ¿Quién, quién? Le decían el hermano Itsta. Ah, vamos a buscarlo Ista? entonces. Itsta. Uh -huh. Fue fundador de uno de los museos de Guadalajara, en donde también pasan cosas raras en ese museo. Al grado de que unos guardias de seguridad fueron atacados ahí en la noche, como si un animal los hubiera arruinado, los dejó muy heridos. Lo curioso es que los lugares que él fundó y donde él estuvo pasan cosas raras. La, la casa donde hacían estas invocaciones, digo, hacían porque este pintor ya falleció, este, la persona que después habitó esa casa desapareció. No se supo nada de ella. Entonces yo al momento que escribía la historia sobre este personaje... Y sobre la, la casa, me dice Gabriela Padilla que es Raúl Anguiano. No, no es Raúl Anguiano, te equivocas con el nombre. Es Álvarez y Castillo. Su verdadero nombre Álvarez y Castillo, le decían el hermano Itzta. este el, el detalle es que cuando escribía la historia de esta persona, pasaban cosas muy raras. Primero, empezaban a aullar los perros, pero de una manera muy, muy inquietante, como no tienen idea. Este, aullaban como si algo los estuviera aterrorizando y pues una vez se me ocurrió grabar el audio de cómo están aullando los perros y es un aullido, parece de película de miedo este, y mientras yo escribía esto, pasaban cosas más raras, este, a un familiar dijo que en la noche le habían jalado la mano otro me comentó que estando dormido sintió como si un animal hubiera saltado sobre la cama y estaba caminando como en cuatro patas arriba de la cama y, y en la oscuridad pues no pudo ver nada y solamente se, se puso a rezar este y, y el otro fenómeno, que ese sí me sacó más de onda, un amigo llegó de visita a mi casa y estábamos platicando. Esa vez hubo una tormenta, se nos había ido la luz y estábamos con velas. Y estábamos platicando la historia de este pintor. De repente, la, las puertas de la alacena de la cocina se abren y comienzan a salir las cazuelas. O sea, como si alguien sí. estuviera adentro y estuviera aventando las cazuelas. Y, y uno puede decir, bueno, uno alucinó, pero pues éramos dos personas y los dos vimos el mismo evento, o sea, dos cazuelas saliendo de, de la alacena. Nunca supimos qué pasó y nomás mi amigo se quedó como de, ah, este, como que seguimos platicando, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. U <coughs> Era evidente pregunta, que también... Se... Una pregunta, ¿Sí? eh, voy a mostrar aquí rápidamente algo. Y quiero que nos digas si esto es lo que está, lo que tomó, lo, lo, lo que canalizó, fue lo que lo estuvo poseyendo. Ay, no se los enseñes al público, no se vayan a poseer ahorita por estar viendo esta imagen, no. qué mala onda, ¿verdad? ¿Este no es? Okay. Okay, ok. No, no es. Quitémoslo entonces. Qué bueno, qué bueno. Dije, ¿no? ¿Qué tal si se posesiona alguien del público por estar viendo esta imagen? Y no, 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 no. El rato en las historias reales aquí, en vivo. <laughs> Recuerden que si están sintiendo algún demonio ahorita con ustedes, llámenos, llámenos, quisiéramos hablar con él. Analícelo. <laughs> <laughs> se va para el cuarto capítulo del nuevo libro de, de romance y pasa eso ahorita en vivo. Se posicionaron en un programa de radio. Muchachos, de no, los que no corte. Ya nos pasamos pero por muchísimo. Vaya. Vamos y venimos, no te nos vayas. No te vayas, aún da mucho por desconocer en el mundo paranormal de Bane. Siempre al pendiente de tu caso y más, si se tiene que ver con las cartas del tarot, así es que Toñito, el último. Un mensaje dice, hola, buenas noches, soy Ramiro, nací el 25 de octubre del 84, quiero una consulta, hace días es que me siento observado de una sombra que quiero saber si son ideas mías o en realidad está pasando algo, gracias. Ramiro, mira, aquí me habla de que es necesario armonizar, ver estrategias en lo espiritual para sentirte resguardado, protegido, porque si hay acechanzas, hay cosas que a lo mejor no vas a poder entender, pero que simplemente con lo espiritual, con tu creencia y con la fe se va a poner como un manto protector y todo eso lo va a alejar. Es bueno estarlo alimentando, estarlo estimulando porque precisamente tiene un contacto con lo divino que hace que todo eso malo se vaya alejando. Y te recuerdo que puedes entrar a checar tu horóscopo en esotérico puntocom y ahí viene toda la información acerca de muchísimos rituales. Regresamos son así con Bane. Sigue con nosotros en el viaje a lo desconocido, en el mundo paranormal de Vane. Y estamos de regreso y la gente de Guadalajara se hace presente. Con Román también la gente de la bestia grupera. Dice Yulisa, me contaron una historia de ahí de Guadalajara, de un fantasma que le dio las escrituras de su casa a una señora con tres hijos. Sí. <laughs> ok, va. Imagínate, pues, esto, esto suena como cuando los fantasmas están diciendo dónde enterraron su, o, o dónde escondieron su tesoro, ¿no? Y tratan, pues, de que alguien se lo quede al final, ya cuando ya no están en este plano. Mira, a mí hace mucho me contaron una historia de una persona que, que bueno, falleció un familiar de él, bueno, su papá, y que andaban batallando mucho por encontrar el seguro de vida y las escrituras de la casa. Que anduvieron busque y busque por todos hasta que se cansaron. El tipo se sentó y le dijo, papá, pues, ¿dónde, la, dónde las dejaste? Y que se las aventaron hacia los pies, Rodaron así el folder con los papeles oh, Y se te lo juro que eso pasó Ahí están, ya le digo. Sí, sí <laughs> oh, qué, qué miedo Qué miedo con esas, con esas cosas que, que, que te aparezca algo A mí me ha pasado que se me desaparece algo se me cayó, Una vez se me cayeron unas llaves Ay, qué se coraje se, no, pero o sea que lo se, se, se desaparecieron llamadas ya, ya nunca las encontré, o sea, se me cayeron No, man en lo que tocaron el suelo ya, ya nunca las volví a ver. Eso fue extraño, se ha, cosas raras que me han pasado. Se, abrió un portal, se abrió un portal y se fue a otra dimensión, en el no, Matrix. Es que, ahí o los duendes, me, dicen. No, ahí es donde me gustaría haber tenido una cámara, o sea, saber qué pasó, o sea, se me cayeron las llaves. Aquí y, hay, hay tres no opciones. Estaba... Una, un bucle que de repente ya se desaparecieron. La segunda, se abrió un portal al Matrix y quedaron allá atoradas. O la tercera, un duende que llegó y se las llevó y desapareció. Las no sé o, o era yo del futuro que me estaba tratando De tener de irme en ese momento Muchachos, teoría. buscando sin tiempo es? Que si, si vamos con un videíto Que Va. me gustaría pasar Esto pasó en Alaska Esta persona está con sus hijos, fue, fue de viaje Está muy feliz porque pues, los, los tienen no, no siempre están con él, está su hijo y está su hija Está muy feliz de tenerlos ahí Le dio mucha ternura que se haya quedado dormido con él Entonces es lo que sucede atrás. alcanzaron a ver you know i'm gonna have nothing here nothing no, here no. oh my god i'm so oh my god look legit goosebumps oh my god what the fuck is that are you what are you atrás you at you know it oh, okay. Sí. Y chequense los brazos. Se cansa ver en medio de un brazo cómo se ve, se ve la luz, entonces se ve cómo mueve el brazo. Sí. La cara de es susto. <laughs> ¿Está como a, 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 tratando de agarrar al niño? Pareciera que sí. Es la niña. Esa es una niña. El niño está ¿Es abajo. Niña? Ok. Uh -huh. Pero mira, ahí está. Está justo ¿Es el... arriba de la niña. ¿Y si está acercamiento de este de casualidad? Eh, ese es el acercamiento, esto es lo que da el video. Ya, ya, el me, okay. ya se empieza a pixelar de ahí. Wow. Deja, voy a hacer mi pantalla más grande aquí yo. Ok, estas sombras que aparecen, ya, ya van varias que, que mostramos. Cambia mucho la expresión de este cuate que está con sus niños dormidos. Sí, sí. Sí, le sacaron un buen susto. Bastante, ¿no? ¿Ya está Shinto? muy normal. ¿Qué, qué, ¿Qué ves de esta, de esta sombra que está ahí atrás? Pues mira, yo le veo como una silueta tipo muerte, así como si fuera la muerte, no sé, tiene como el tamaño, y así, casi regularmente se le ve como si fuera una capota, así como, no sé, como un velo, no se le ve muy bien, o sea, realmente nada más es como la sombra, la silueta, entonces, pero no sé por qué como que yo le veo mucha similitud como a la de la muerte. O sea, como si tuviera a veces que tiene como su capa, así como que a mí se me imagina así. Una pregunta para, para Román. Muchas veces la gente cuenta historias, ¿no? Hay, hay leyendas, hay anécdotas, y ahí queda, nada más en lo que la gente cuenta. Sin embargo, muchas de estas, ya con el tiempo, ya que hay muchos, mucha gente grabando siempre con los celulares, que hay muchas cámaras de seguridad, muchas de esas historias pasan a tener eh, evidencia, ¿no? De que ya no nada más es la, lo que están contando, sino lo que puedes ver en el video. ¿Cómo crees que hemos cambiado eh, con la tecnología para ir capturando estas cosas de lo que siempre se ha contado, pero que ahora podemos capturar eh, con cámaras? Bueno, pues ya con ayuda de la tecnología creo que se, se ha marcado mucho como la aventura y la adrenalina de querer grabar en lugares donde se cuentan historias, ¿no? Este, tengo como una opinión ahí medio dividida en esto. No, no descarto que existan fenómenos que no los hemos explicado, que no tenemos una respuesta para ello. Como la, como la anécdota que te platiqué de la historia que estaba escribiendo y me pasó todo esto. O sea, yo tengo más una visión más científica y me queda así como de, ah, caray, pues no sé qué, qué es esto, ¿no? Este, y a lo que voy es que ahorita con la tecnología tal vez aparezca como abogado del diablo pero también con la tecnología se presta también para hacer trucos. Este, por ejemplo, en este último video, pues lo que me llama la atención es que el chico sabe posicionar muy bien la cámara en un ángulo donde se vea la silueta, no sé si me explico, como si intencionalmente supiera dónde grabar para que se viera la silueta. Entonces este usualmente, bueno, los videos que aparecen fenómenos paranormales no duran mucho tiempo, duran unos segundos. Incluso ni siquiera la cámara está enfocada en lugares en donde se aparece pues, el evento, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es que pareciera que la cámara está apuntando como muy intencional al lugar donde aparece la silueta, es decir, como si el chico supiera dónde grabar. Entonces, este, bueno, no sé si sea real o, o, o no, pero eso fue como lo que más me me llama la atención y creo que con la tecnología también se presta muchísimo para hacer esto. Por ejemplo, ya hay aplicaciones en donde tú puedes recortar una imagen y pegarla de fondo y aparezca como si fuera una sombra, un, un ente, un fantasma, qué sé yo. En pero, fotos, pues, en ya, video, te, te video te todavía no, o sí. ¿Dónde? Eh, eh, lo he visto para fotografías, pero no para video eso. O sea, que puedas poner algo uh -huh. en movimiento y que te aparezca así. Sí, eso de sí las se fotografías. Lo, lo habíamos visto desde hace ya muchos años, que y, y, y sí, cuando nos muestran esas fotos, ya conoces las imágenes que que vienen con la aplicación, ya ya las has visto antes, este, o la, o, o la foto está a color y la imagen está en blanco y negro, pero Román, ya se nos acabó el tiempo, es, apenas estábamos empezando eh, ah. la tertulia a todo lo que da. Eh, Román, nuevamente, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo puede encontrar la gente tu página y sobre todo tus libros? ¿Cómo los pueden, cómo pueden hacer para, para obtenerlos? Claro que sí. En la página de Facebook, Editorial Edalca, si contactan esta, en la página de Facebook de Editorial Edalca, hacen envíos a domicilio a diferentes este, estados. Ahí los pueden contactar para adquirir el libro Deimos Terror sin Límites. También puede ser conmigo, con mi perfil de Luis Román Hernández. Y también para hacer promoción de, del canal donde hago reseñas de libros de terror que se llama Qué horror leer y aparece en YouTube. Perfecto. Román, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos verte cuando estemos visitando Guadalajara para compartir ahí un tiempo contigo y, y, y poder comprarte un par de libros, ¿te parece? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Román. Y pues ya, Marash, eh, se nos va el tiempo. Pues muchas gracias a Toñito, quien hizo posible ese programa, a mi querido Vane, a todo tu público de Ciudad Juárez, quien nos ve más allá de la frontera en Estados Unidos, que tenemos mucho público en los podcasts. Muchas bendiciones y que se cumplan todos sus deseos y que esta sea una semana muy productiva. Hasta el próximo capítulo. <laughs> Toyito, me gustaron los videos. Creo que quedaron todavía dos pendientes que vamos a dejar para la siguiente semana, ¿correcto? Déjame ponerte uno rápido para que no puedan dormir. Oh. ¿Son malas? ¿Quién, mami? Mi amiga. Son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi me aguanta, mamá. Mamá, ¿no quiero mi plato? ¿Por qué, mami? Niñas muertas. ¿Cuáles niñas, mi amor? Niñas muertas. ¿Las niñas muertas, mami? Muertas. Muertas. Sí. ¿Me pongas? ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? Chiquitas. Chiquitas. ¿Y cómo se llaman? Lupita y Díaz. Buenas noches. Maldito. Y habla como mi niña, está más o menos en la misma edad. No, no, con la... Ahora sí que refutando lo que sea Román hace unos momentos, no creo que la niña esté jugando a tratar de... de fingir una evidencia paranormal. Ella simplemente está siendo honesta. Sea verdad o no, lo que esté viendo... Wow, me, me, me dejaste, maldito Toñito, sabes, sabes cómo llegar, sabes cómo llegar. Bueno, eh, quiero decir de parte de todo el grupo de, eh, de grupo Diorama Comunicaciones, quiero darles las gracias, eh, de parte de nuestro director operativo, Marco Flores, eh, Sistemas, Ale Espinosa, toda esta gente hace posible el, el programa, este... En nuestra estratega digital, Gris González, Bricia Briamantina, que siempre está ahí dándole porras a, a los comentarios, nuestra community manager en controles y producción, y, y maldito seas, el Toñito, el mago azul, nuestro, nuestro especialista esotérico, Yamarash, voces y producción, René Payno, nuestro invitado esta noche, Román Hernández, el tema musical del mundo paranormal de Bane es Alada, Toñito y Lisette Rueda. Eh, yo soy Vane, muchísimas gracias. Quiero dar un saludo a los chicos del umbral del misterio, a David, el gerente, a Lucy y a Luis, y sobre todo a Ciudad Juárez. Quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo para Ricardo Cantú. Y recuerden también saludos a historias para no dormir, Oaxaca, viviendo el miedo y la cajita del terror. Tienes una cámara, ponte a ver, ponte a ver si en algún momento estás hablando solo o sola. Creo que es más común de lo que nos, es de lo que cree queremos que, que, queremos creer es un fenómeno que estamos viendo ya con esta tecnología estos videos estas cosas y hasta que no te pasa no no lo vas a creer así que te invito a que revises esas grabaciones que tú tienes o simplemente ponte a buscar psicofonías en tu casa no nos creas no creas lo que te estamos mostrando nosotros tienes que buscarlo por ti mismo y es ahí cuando te vas a dar cuenta si estas cosas existen o no Espero sigas aquí para una edición más de Mi Mundo Paranormal. Hasta la próxima.